Bueno, ¿para qué nos reunió mi mamá? ¿Qué pasa? Después te cuento. ¡Oigan! ¡Fíjense! ¡Me ha llegado el nuevo billete, hombre! ¿Qué billete? Tiene una foto de un plato preparado nada menos que por Gansón Gordurio. ¿Ah, sí? ¿Sí? Mire, nuevo billete. ¿Qué? ¿15 soles? Claro, es que ahora, pues, los cocineros son como próceres de la patria. Pues salen sus platos ahí, fotografiados. ¿Qué vergüenza, Ojila. 15 soles. Billete nuevo, pues. ¡Odas a la reina Cleopatra! Mami, mami. ¡Ay, caramba, mira! ¡Ay, qué bonita! ¿Qué hiciste, pues? El Pepito ya lo confirmó. Nuestro viaje alrededor del mundo se hace sí o sí. Sí, solamente falta que el Pepito nos dé los 200 mil dólares y ya estamos listos para el viaje por el mundo. Toda la familia está acá. Van a buscar el fajo. Anda, anda. Perfecto. Oye, ¿todavía no escarmientan con la estafadora cuñada del enamorado de Grace? Ay, bueno, ojalá hagan su sueño realidad. Se van a divertir tanto. ¡Un momento! ¿No van a ir con nosotros? No, acabo de regresar a la productora y tengo mucho trabajo por hacer. ¿Mm? Sí, yo tengo que estudiar. ¡Qué mal agradecidos son todos ustedes! El Pepe nos está regalando un viaje alrededor del mundo. Viaje al que no puedo ir. ¿Qué? Por los múltiples compromisos que tengo y no me puedo dejar de la doctora, ¿no? Además, eso de Egipto no me llama mucho la atención. Pepe, ¿pero no sabías que en Egipto se creó la cerveza? ¿Eh? ¿Ah? ¿Franco? Sí. Franco, es una muy larga. Bueno, bueno, voy a leer el itinerario. Vas a ver, Pepito, que te va a gustar porque hay... A ver, ay, no veo nada. Voy por mis lentes, permiso. Está increíble el itinerario. Aquí está. El último fajo. ¿Qué está pasando aquí? Doña Nelly, yo... ¿Qué haces tú con mi plata? No, no, no es lo que piensa. ¡Ratero! ¿Chico? Sí, lo pesqué con las manos en la masa, se estaba robando nuestra plata del viaje. ¡Chico! No, 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 por favor, no, no. Yo no me quería llevar nada. Entonces, ¿por qué estabas rebuscando en mis cajones? Bueno, pues porque... Yo no les había contado, ¿no? Mi hobby es la arqueología y me interesa el estudio de las momias. Entonces, ¡por Dios, Tito! ¡Qué feo raterito eres! Qué pena, Tito, ¿ah? ¿Eh? Te queríamos como parte de la familia. No, 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 no. Déjenme explicarles. ¡Ratero! ¡Caramba! ¿Diste hacernos esto? Sí, ratero. Platanazo, ¿tú también? Pepe. Lo siento, hermano. Parece que solo nos queda decir la verdad. Sí. ¿De qué verdad están hablando? Viejita, esa plata que Tito cogió de tu cajón... ¿eh? Es la última. ¿Qué? ¿Eh?
¿La última? ¿De qué están hablando? Sí, la última que nos quitan. Con Tito decidimos marcar los billetes para que no nos vuelvan a estafar. ¡Sí! ¡Eso! ¿Marcar los billetes? ¡Ey, suena raro, ¿no? ¿Raro? Sí. ¿No le sonó raro un billete con la cara de Gansón? ¿Qué? ¿No existen billetes con la cara de Gansón? No sé si creerles, ¿ah? Mamá, mejor lo linchamos y luego averiguamos si... ¡No, no, no! ¡Basta! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Tito es de la familia! Gracias, Chorito. Ya, silencio. Si tenían un plan, ¿por qué no me avisaron? ¿Por qué entraste a mi cuarto así sin avisarme? No, pues, doña Nelly, si yo le avisaba, entonces todo el barrio se iba a enterar y el plan no iba a funcionar. Tiene sentido. Creo. Pero viejita, piensa, ¿para qué Tito va a querer unos fajitos si tenemos como cancha en el cuarto, no? Claro, en el cuarto tenemos miles de esos fajitos. Sí. ¿Yo para qué voy a querer rebuscar entre sus calzoncitos unos billetitos? Me parece un buen plan, ¿ah? Sí, a ver si marcan estos billetes. Ah, pues. Perfecto, sí. Sí, también lo estoy. Está bien. Pero yo quiero ver cómo lo marcan. Vamos todos. Vieja, yo tengo cientos de estos. Vamos todos. Hay que ver cómo los marcan. Vamos. Si mi mamá dice, vamos todos. Vamos, Gilberto, pásame. Está bien. ¡He dicho todos! Gil. Otro Santa Rosita, el número de serie B. Ya. 36487Q. Adiós. Ay. Chao, Santa Rosita. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué es eso de estar besando a la Santa? Ya terminaron, tengo sueño. Ya puedes ir a dormir, mi amor. Todavía. Todos tienen que ser testigos. Esta plata será para nuestro viaje y no se puede perder. Ay, mami, ya, tenemos la plata, pero necesitamos una agencia. Una que sea de confianza, pues, hijita. Mientras que no sea la de Mabel Wilson, la reina de las estafadoras. Tiene que ser la mejor agencia para el mejor crucero. Porque esta vez sí será de verdad. Sí. Y hablando de viajes, miren quién se va. ¡Hola, Peluchito! ¡Otra vez a Monsefú! Ya me imagino que te espera allá. No dije nada. Así es, familia. No vamos a Monsefú. Juntos. Me estoy llevando a mi mujer para que se den cuenta de que a pesar de lo que piensen algunos, en Monsefú solo tengo negocios. No te preocupes, pues, Luchito. De mí decían lo mismo. Yo era mercachifle, pues. Y me aparecían los pueblos con mis enseres, ¿no? Y todas las buenas mozas aparecían ahí también. Entonces a mí me acusaron. Hasta ahora no, por favor. Sí, hombre. ¡Qué renegona se ha puesto la gris! ¡No me deja contar, pues! Ay, más bien, doñita, por favor. Me cuida a mis hijitos, que no le vaya a faltar nada. No te preocupes, hija, también son mis nietos. Ya están bien grandecitos, ¿eh? Sí, a mi Chile y a mi Johnny, una ojeadita de vez en cuando, ¿ya? Entonces ya comen con su mano, ya también. Charito, por favor, su comidita, sí, ¿ya? Claro, claro. ¿Le das? Sí, pero reina, déjate alito, pues, para la comida. Ya, a la vuelta. A la vuelta. Reina, reina, nos vamos. Vámonos, vámonos. Chao, chao. Gracias, me los miran, por favor. Hoy los voy a extrañar tanto. No, hijo, por favor, sí. Mírame, hijito. A tu sobrina tienes que cuidar. Chica. Ella me va a cuidar a mí. Ay, a tu hermanita, por favor. Su comidita calientita. ¿Ya? Charito, así como tú sabes servir. Está. Sí, sí. La campeona y te pleno desarrollo. Ay, chiquita, tiene que estudiar mucho. Bueno, adiós. ¿A esta qué le pasa? ¿Qué más? ¿Quiere que le cuidemos a los hijos? ¿Y ahora qué les vamos a dar de comer? Ya, qué importa, a lo nuestro. ¿Dónde conseguimos un buen crucero?